Bueno, vamos a platicar vía telefónica. Yo le agradezco mucho que nos dé un tiempo para hablar a Juan Martín Pérez, el director de REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Hoy ustedes, Juan Martín, gracias por estar aquí. Tuvieron una rueda de prensa para de nueva cuenta tocar el tema Ciudad de los Niños de Salamanca. Sí, efectivamente. Mira, el día de hoy se realizó esta actividad donde ya se suman otras voces del movimiento feminista y de la lucha contra los pederastas a nivel nacional e internacional. Me refiero al ex sacerdote Alberto Atiem, a Católicas por el Derecho a Decidir, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, y bueno, por supuesto, muchas otras organizaciones que aunque no estuvieron presentes, se han sumado a esta exigencia de no al fuero clerical. Como sabemos, tristemente, en el caso de la Ciudad de los Niños en Guanajuato, la protección que tiene el cura Pedro Gutiérrez es del más alto nivel. Nos estamos refiriendo al propio gobernador Márquez, al expresidente Vicente Fox, a la jerarquía católica y a la propia autoridad del Estado, quien no ha iniciado investigaciones serias sobre las múltiples irregularidades y delitos que están ahí colocados. Y bueno, de manera muy preocupante vemos que el anuncio último realizado por el propio gobernador Márquez de cerrar el espacio, de cerrar el albergue. Te quiero preguntar de eso, pero déjame hacerte una precisión. El anuncio fue hecho en una entrevista de banqueta. No hemos tenido ninguna referencia seria, profunda o una ruta crítica de esto. Y cuando le preguntamos al obispo de Irapuato si sabía algo del tema, por ser su jurisdicción, el Salamanca como diócesis, dijo que a él no le habían comunicado nada y que tendrían que habérselo comunicado. Entonces estamos, además del anuncio al que te refieres, estamos en un limbo. Parece ser que es algo retórico nada más, o no sabemos qué esté planteando o planeando el gobierno del Estado, Juan Martín. Mira, creo que lo que dan cuenta es del estilo y la forma de trabajo que han tenido. La definición de las acciones para garantizar la impunidad en este caso se está dando en varios niveles. Como hemos señalado con el propio gobernador Márquez, el expresidente Fox, la jerarquía católica, por supuesto en clara articulación con el sacerdote Pedro Gutiérrez, y eso para nosotros es preocupante porque no solamente nos da cuenta como hasta ahora que no hay una respuesta institucional y algo que garantice a todos y toda certidumbre o certeza del actuar de la autoridad, sino que se está haciendo en un grupo de amigos para protegerse y para cubrirse en todo lo que ahí se puede descubrir. Me refiero a trata de personas, adopciones ilegales, pues ya hechos mismos de los registros de manera inapropiada realizados, pero que pueden ser en realidad solo la pista para muchos otros delitos de orden local y federal. Por eso es que la exigencia que se ha tenido mantenida para la PGR de poder lograr la atracción de este caso para impedir que la autoridad local siga borrando evidencias y... O sea, el cierre del albergue obedecería a una estrategia, es un poco lo que interpreto, para borrar evidencias, para echarle tierra al asunto. Yo creo que tiene tres cosas muy contundentes. La primera es que ya no sea un problema mediático todo lo que ahí ocurra. Esto, desde su lógica entiendo, quitaría la mirada encima del gobierno del Estado. Segundo, se cierra, se clausura y se puede borrar toda la evidencia posible. Y tercero, muy importante, se dispersan a las víctimas que pueden testificar. Por eso es tan importante y estamos pidiendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita medidas cautelares urgentes para que los chicos y chicas no sean dispersados y precisamente para que no se borre la evidencia que ahora puede estar ahí. Juan Martín, pero a ver, yo te quiero plantear una duda que tengo muy grande. Hemos visto a la autoridad federal actuando, diciendo que va a actuar y luego simple y sencillamente recurriendo a delegar de nueva cuenta en la autoridad estatal, que es el problema, la situación. Derechos Humanos lo hizo con la Procuraduría Estatal y la Procuraduría General de la República también parece estar solamente manteniendo una correspondencia con la Procuraduría Estatal. No hemos visto una intervención. Mira, Arnaldo, creo que lo que ellos están tratando de hacer en sentido estricto es cumplir con la tarea constitucional de una república federal, ¿no?
donde cada autoridad local tiene responsabilidades y la autoridad federal tiene otras. Ellos no se han atrevido hasta ahora a asumir la tracción del caso, argumentando que no quieren sustituir la responsabilidad local. Lo que estamos destacando es que por artículo 4 constitucional, que establece el interés superior de la niñez, y que con todas las evidencias ya demostradas de complicidad y de encubrimiento a nivel local, no hay condiciones para realizar una investigación seria e imparcial. Por ello, la urgencia de la atracción del caso. Aquí hay un cálculo político, efectivamente, hay que tener presente que la PGR tiene encima muchísimos temas de escándalo nacional. Se va agregando ahora lo de Odebrecht con el exdirector de Pemex de Lozoya. Entonces, la propia PGR está, en cierto sentido, desbordada de temas tanto de investigación como de escándalos, y queda en evidencia que los asuntos de niñez no son una prioridad para este país y para ningún político. Pero, de acuerdo a la Constitución, están obligados a establecer el margen de prioridad que merecen los niños y las niñas. Muy bien. ¿Esperas alguna respuesta a la rueda de prensa de hoy? ¿Se turnará también un comunicado, algún tipo de comunicación? La conferencia de prensa es una manera de recordar públicamente, pero nosotros estamos ya, digamos, tanto en comunicaciones directas como en exigencias también puntuales a las autoridades implicadas. La reunión de trabajo que se tuvo, a la que asistieron funcionarios del DIF de Guanajuato, en la Procuraduría General de la República, ¿ha tenido algún seguimiento? ¿Ha habido continuidad de eso? ¿Se han vuelto a reunir ustedes? Arnoldo, acordamos que se daría en un mes, esto ocurriría la próxima semana. Es uno de los temas que estamos exigiendo, se nos dé fecha exacta para el seguimiento. Y para estar nosotros pendientes también, Juan Martín, nos gustaría mucho tener la información, estaremos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias por cubrir esto con tanta rigurosidad y seguiremos informando sobre este tema. Gracias a ti también por el tiempo y por tu opinión. Buenas tardes.